¿Qué rollo con el pollo? ¿Cómo estás? Acá tu compa Conejo y Chilanga. Aquí andamos dando lata. Oye, porfa, porfa, porfa. Luego, luego compartiendo las chácharas, compartiendo todos los grupos, por favor, para que todo el mundo pueda enterarse qué hay el día de hoy. El día de hoy en este prime time. No te la vas a acabar. No, pero primero queremos saludarte a Julita de la Fuente, Saúl Hernández, Nelly Ayala, a Vane García, que siempre está al pendiente de 107.1 La Z, a Rosy Arvizo, la prima, y también te invitamos a que compartas porque te vas a ir, pero sí de espaldas, ¿ok? Así que te invitamos a que tomes asiento muy cómodamente, ya sea en la sala o en tu cama o incluso hasta en el baño, probablemente, ¿vea? Para que se afloje todo el rollo. ¿Qué sé? Pero te vas a quedar con el ojo abierto de quien tenemos el privilegio esta mañana de que pues puedas entrar un poquito a su mundo, ¿ok? Efectivamente. Así que compártelo. Recuerda también bajar la aplicación de 107.1 La Z, de estar conectado a todas las multiplataformas, ya sea en YouTube, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Snapchat, en todos lados. Estamos como 107.1 La Z. Síguenos, recuerda, siempre en transmisión multiplataforma. Y ahora sí, vamos a dar inicio a este Face to Face VIP en este, ahora sí que mes patrio. Nada más y nada menos que con toda esta pandemia, ya ves que muchas de los bailes se han cancelado, tristemente, hemos ahora sí que extrañado la presencia de los grupos, ir a los bailes, estar bailando, podemos ver la música aquí de tus grupos favoritos en La Z, pero ahora sí vamos a conectarnos con una agrupación que aquí en lo personal, aquí en Austin, Texas, uh-huh, tienen mucha popularidad, tienen mucha raza que lo sigue, y yo sé, como Adrita Bella, que estás ahorita ahí, tú personalmente, que te encanta esta agrupación, vas a decir, no puede ser, no lo puedo creer. Ahora sí, deja tus comentarios. Y a veces, muchas de las veces nos preguntamos, bueno, y si nosotros estamos sufriendo la pandemia así, ¿cómo lo sufrirán los artistas, ¿no? ¿Cómo será su pandemia? ¿Cómo serán sus actividades dentro de la pandemia? A lo mejor nada más están acostados todo el día, a lo mejor están nada más haciendo TikToks, o incluso a lo mejor se ponen ahí a ayudarle a la mujer a barrer, a trapear, quién sabe, ¿vea? O a lo mejor algunos tienen el don de la cocinada, así que le damos la bienvenida, nada más y nada menos a Adrián Samarripa, vocalista de La Energía Norteña. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi gente? No, la verdad, bien contento de poder saludarles. Gracias por recibir nuestra llamada. Quiero saludar a ustedes dos y a todo el público que está conectado, por supuesto, aquí de parte de los Energy Boys. ¿Cómo andamos? Aquí andamos. Así al puro fly, mi estimado Adrián. Oye, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en este día. Gracias. Sabemos que aquí en Austin son bien populares, mucha gente los sigue, mucha gente cada vez que vienen abarrotan y siempre andan bien pegaditos en las redes sociales, de lo que están haciendo. Y ahora sí que con toda esta pandemia, ¿cómo lo están viviendo los Energy Boys? Pues mira, fueron 3 meses y medio que no trabajamos, pero ajá, ya estamos de nuevo en los escenarios. Obviamente, uh-huh, pues tiempos muy diferentes, ha cambiado todo. Uh-huh. Solamente estamos yendo a plazas y a clubs donde tienen el permiso por parte del condado o la, ajá, ciudad, okay, obviamente pues la es muy restringida lo que es la capacidad de gente que puede entrar, claro. Y lo más triste es que ahorita no nos podemos estar tomando fotografías con la gente, saludarlos, sí, mano a mano, un abrazo, lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Pero uh-huh, sabes que la raza le gusta cotorrearla y a nosotros pues más. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, el aguantarte las ganas, porque a final de cuentas, por eso es de que se hacen este tipo de conciertos, ¿no? Para que ustedes sientan el amor de la gente, para que se puedan tomar la foto, y me imagino que han de estar así como que, ¡ay, no puedo tomarme la foto, no puedo saludarles de mano! Para, pues, que conozcan precisamente ese lado humano del artista, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que se extraña, multitud de gente, bueno, todavía igual la gente que está asistiendo a nuestros eventos ahorita, quiero agradecerles, ¿no? Porque pues son tiempos muy difíciles, pues sí se extraña como quiera el ver, ya te acuerdas, tú misma recuerda que los festivales de radio, más no reventar, sí, con muchas agrupaciones que llegaban a cada ciudad y, sí, y eso es lo que, no, o sea, se extraña y ojalá que pronto pues podamos
regresar a eso. Ahorita está de moda los eventos virtuales también, sí. Hemos hecho varios. Donde no platícanos cómo ciudad... les ha ido, cómo se sienten, ¿no? Porque pues obviamente sabemos que es no es lo mismo, ¿no? A pesar de que estás pues tocando, disfrutando lo que tú haces, pero pues no es lo mismo porque lo mismo que te da la energía es la gente, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que al principio era un poquito extraño, pero después uno se va adaptando. O sea, son cosas que ya llegan y se quedan. Yo pienso que aunque pase la pandemia, como quiera, los eventos o conciertos virtuales es algo que ya llegó para quedarse. Porque sí. Pues no nada más, solamente una ciudad puede agasajarse de ese concierto, ¿no? Tú igual puede hacer, te conectas en Facebook y toda la gente, por doquier que te quiera que te siga, puede disfrutar, sí, de este evento. Vamos a, nosotros, déjate adelanto, a hacer una charreada virtual, que yo todavía, vamos, en realidad, que ya me dieron detalles, todavía como que digo, espérame, no, ¿cómo te lo va imaginas a ser? Va a haber escaramuzas, vamos a llevar la banda, el mariachi, ajá, vamos a llevar, ajá, el ballet folclórico, vamos a llevar todo, pero no va a haber audiencia, va a haber charros, va a haber de todo, pero, ajá, no va a haber audiencia, y eso es el 12 de septiembre, para que este sabadito, bueno, el que sigue, ajá, para que estén pendientes ahí en nuestras redes sociales de lo que vamos a hacer. ¿Qué Oye, ¿y desde papá? ¿Qué ciudad lo van a estar haciendo, oye? Aquí, bueno, cerca, el norte de Dallas es donde vamos a hacerlo, ahí en un lienzo charro. Vamos a estarlo grabando completamente, uh-huh, en vivo para que la gente lo disfrute. Te digo, uh-huh, no nada más lo puede disfrutar la gente de ahí, al igual no va a haber audiencia, solamente el equipo de trabajo, pero y lo vamos a transmitir en vivo para que estén pendientes y puedan disfrutar de estas fiestas patrias con la energía norteña. Oye, sí, porque eso es lo que estábamos diciendo, y ya ves que de por sí en México, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo que hubiera pandemia o no hubiera pandemia, pese a eso iba a haber grito, ¿no? Y pues dices, bueno, pues obviamente se siente, ¿no? El orgullo mexicano y todo, y más cuando estás fuera de tu país, pero pues esta fecha no podría pasar desapercibida, ¿no? Mexicano hasta el tope, como eso decimos. Sí, exactamente. Tú sabes que mexicanos, hispanos hay en todo el mundo, así es que sí, pues uno tiene que de repente, donde quiera que uno esté, uno tiene ese pedacito de México, ¿no? En nuestros corazones, y eso es lo que a nosotros también siempre nos ha gustado llevarle al público, ya sea en vivo o en donde sea que estemos, siempre tratamos de hacer un poquito, de traerles un poquito de México hasta acá, donde quiera que esté. Ya ves que mucha gente, desgraciadamente, pues no puede regresar a nuestro, uh-huh, país natal, uh-huh, y bueno, pues de alguna manera u otra, nosotros en la energía norteña tratamos de llevarles ese pedacito, ¿no? De casa. Uh-huh. De hecho, te adelanto que el nuevo disco, uh-huh, viene y sale en octubre 10, que, uh-huh, del tema que ahorita vamos a promocionar, Los Ángeles, sí, sí, Existen. Los Ángeles es el primer sencillo de este nuevo disco que viene, sale el 10 de octubre, el, uh-huh, disco número 10, ya 10 años de trabajo. Wow. Ahí viene un tema en lo particular que se llama El Dinero No Lo Compra, un tema, yes, dedicado a todos nuestros paisanos, todos, uh-huh, los inmigrantes, más que nada, con ese tema de los inmigrantes. Uh-huh. Y es un tema que, pues, yo sé que nos va a llegar. A mí, al escucharlo, me llega, uh-huh, al igual porque yo en algún tiempo de mi vida estuve en esa situación, y pues ahora poder cantar este tema como lo habíamos hecho con El Sueño Americano también, uh-huh, pues, uh-huh, es algo muy bonito, ¿no? Con mucho respeto y mucho cariño para toda nuestra gente. Y es que aparte vienen de una ciudad, bueno, en particular aquí en Austin, ¿verdad? San Luis Potosí, hay mucha gente de San Luis Potosí. Entonces, bastante, ustedes siendo originarios de San Luis Potosí, pues obviamente tienen ese sentir de la gente, ¿no? Esa nostalgia, esa vivencia también de lo que es San Luis Potosí, todas sus costumbres, su comida, ¿no? La forma, la música que les gusta, ¿no? Entonces, haz de cuenta que le pegaste en el mero tuétano, la pata, ¿no?, de palo. Sí. Sí. No, pero y aparte, ahorita que precisamente estás mencionando lo de tu sencillo, en el que estás hablando de Los Ángeles Existen, yo creo que también es un tema perfecto, una canción perfecta para el medio de estos tiempos, ¿no? Que a veces pues todo mundo nos quedamos así como que, pues, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿No? Platícanos un poquito de esta sí, canción, Adrián. Pues mira, es el nuevo tema, te digo que andamos, nuestro nuevo sencillo, que de hecho, déjenme, les doy las gracias, que ya lo están tocando muy fuerte por allá en Austin.
¿Sí? Y apoyando nuestra música desde siempre. Muchísimas gracias. Pues el nuevo tema, arrancamos con este sencillo de este nuevo disco que sale en octubre. Los Ángeles Existen, composición allá de mi buen amigo Salvador Aponte, que ya le hemos grabado varios temas. Y la verdad, yo pienso como que él ya le encontró el clavito, ¿no? De los temas que él nos manda. Este es para la energía norteña. Y de volada, como anillo al dedo. Ya. Un tema que 100% romántico, dedicado al amor. Pero igual, también no nada más se lo puedes dedicar a tu novia, novio, tu pareja, ¿no? No, uh-huh. Esposo, esposa, yo pienso que le puedes dedicar a un hijo, a un uh-huh. padre, un abuelo, un hermano, una hermana, hasta de hecho a alguien que ya, un familiar querido que se nos adelantó, pues puedes recordarlo, ¿no? Y pues es un tema muy especial para nosotros, uh-huh. que ojalá que le guste a la gente. Y si no lo has escuchado, ahí se lo recomendamos y ahí viene el nuevo video también. Qué ole, para que lo pidas aquí a través de 107.1 Z, la radio neta. Mi estimado Adrián, ya sabes que ahorita las bocinas inteligentes andan de moda. Todo mundo tiene bocinas inteligentes donde le piden la temperatura y que póngame una canción de la energía norteña, póngame la Z y que de todo esto. Tenemos aquí a la Alexa que tiene una pregunta para ti. Hola Adrián, soy Alexa. Gracias por estar con nosotros. ¿Y tu pregunta, Alexa? ¿Tu pregunta, pues? ¿Tú crees en Los Ángeles? ¡Ah, mosca! ¿Tú crees en Los Ángeles? Claro, ¿cómo no? Claro que sí. Vamos, o sea, ¿sí crees que están alrededor de nosotros y lo están cuidando? Sí, yo pienso que sí existen. Definitivamente. Oye, porque te veo en, por ejemplo, en Instagram, soy una de las que te sigo, veo que pones, o sea, mensajes en los que hablas de Dios, ¿no? Y no te da pena, honestamente, y me encanta eso, porque siempre también dices, bueno, estoy siendo una persona que está siendo de influencia hacia otras, entonces creo que Dios te está utilizando en esa forma de también recordar a Dios a cada momento, y por ejemplo, una que pusiste apenas el día de ayer, en el que pusiste: Señor y Dios mío, te pido que me tomes de la mano y me guíes en este nuevo día. En tus manos pongo mis luchas y necesidades. Hágase hoy y siempre tu santa voluntad. Amén. ¡Qué obo! Me encantó esto que compartiste y la verdad que se puede ver, ¿no? Te digo que antes de que entráramos en la entrevista al aire, se te veía también tu semblante más tranquilo, ¿no? Obviamente también sabemos que probablemente es parte de que también has estado sin trabajar y todo, pero se ve un semblante diferente, ¿no? Sí, para empezar las ojeras, la vez pasada que hablamos me viste ojeras y ahora ya no me viste ojeras, pero es que ya te recuperaste. No, mira, yo soy una persona bien creyente, muy espiritual, la verdad. Desde chico mis padres me inculcaron eso y yo pienso que la fe es mueve montañas y ya, o sea, obviamente todo el mundo ha escuchado eso y yo creo que sí. Uh-huh. Al igual, pues, cada que pisamos un escenario, yo le doy gracias a Dios y encomiendo el show, el evento, la tocada, como quieran llamarle, lo uh-huh. pongo en sus manos y que sea lo que tenga que ser y así me subo tranquilo. Siempre he sido así en estos 10 años ya de trabajo. Al igual hemos pasado accidentes en carretera, uh-huh. mucha gente se ha dado cuenta de algunos, mucha gente no. Uh-huh. Perdimos el camión en un incendio cuando íbamos en carretera. Sí. Uh-huh. Y fíjate que estamos bien, estamos contentos de seguir trabajando. Lo único que no se quemó en ese camión fueron los instrumentos. Haz de cuenta como que Dios nos dijo, aprieto, pero no ahorco, sigan trabajando. Se los dejo para que sigan jalando. No, pero es que mira, si te pones a ver, hasta en eso uno puede ver las cosas positivas, ¿no? Sí, dices, ay, pero claro, ¿qué puedes verle de bueno de eso si el camión se nos incendió? Entonces, oye, por lo menos, o sea, no se nos quemaron los instrumentos, estamos con vida, ¿no? Entonces tú dices, bueno. Ándale. Ahí eso es donde puedes ver la mano de Dios como ahorita lo estás compartiendo, ¿no? Y creo que eso también claro. es bien importante porque pues una de las personas que bueno, nosotros, que por ejemplo eres una de las personas que te vemos como artista, ¿no? Que te vemos como influencia. Entonces tú dices, oye, qué padre que ese tipo de influencia puedas tenerla con las personas que te rodean, ¿no? Sí, pues igual sí, no creas, yo de repente también hay días que de repente pues uno anda pues no sé, con alguna preocupación o algún pendiente que uno tiene que hacer. Y de repente, pues yo también ahí en Instagram veo que si alguien más publicó algo positivo, también a mí me como que me refresca la memoria de que, tranquila, las cosas no son como de repente uno piensa que son y uh-huh. uno no puede
no puedes ganarle tiempo al tiempo. El tiempo es simplemente como va a ser y de repente uno se recuerda, ¿no? De que las cosas son tranquilas, no pasa nada, tómalo del lado amable y dale, para adelante. Eso, no pasa nada. De repente a mí se me van las cabras también y digo yo, leo un mensaje así positivo, ay, ok, no, pues sí es cierto. Sí, no, pues sí, como dice, ¿no? El orar los unos por los otros y anímense los unos a los otros, ¿no? Eso sí. Oye, recuerda, tú que nos estás viendo, compadre, comadre, estamos en entrevista con Adrián Samarripa, él es de Energía Norteña, los Energy Boys, y pues ahorita estamos platicando con él. Si de repente tienes alguna pregunta, quieres mandarle saludos, quieres mandarle besos, recuerda que estamos hablando ahorita de la, también de la nueva canción, que se llama Los Ángeles Existen, y pues obviamente estamos compartiendo en esta mañana con él. Te pedimos que por favor compartas la transmisión, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados, y por supuesto pues que te quedes pegadito aquí a la multiplataforma de 107.1 La Z, e inclusive que bajes la aplicación de 107.1 La Z. Efectivamente. Cuéntanos un poquito más, mi estimado Adrián, acerca de este de este trancazote de Los Ángeles Existen. ¿Cómo surgió? ¿Qué? Cuéntanos un poquito más. Pues mira, no, yo en cuanto escuché yo la canción que me la manda la mala maqueta, ¿no? Con guitarrita, digo, oye, Salvador, esta rola, ¿a quién más la has mandado? Para que borres el mensaje. Porque es mía. Porque es mía. No. Fíjate que lo que él manda, lo que él siempre nos ha mandado, energía. Ajá. Dice, yo pienso que esta rola le va a energía y ya si tú me dices que no, pues bueno, la muevo por otro lado. Uh-huh. Pero no, siempre lo que nos ha mandado, lo hemos grabado y la verdad... que le tenemos mucho aprecio, mucho afecto a Salvador, lo que es Aponte, César Valdivia, Salvador Hurtado, que siempre le hemos grabado temas a estos viejones. Ellos están ahí en México y nos mandan el WhatsApp con las rolas y eso es algo muy bien. Cuando yo se la presento a los muchachos acá, los Energy Boys dicen, esa rola hay que grabarla, y digo, yo sé, hay que grabarla. Le metimos nuevas ideas desde la introducción de la canción, en medio un poquito de rock and roll ahí, algo pequeñito, ¿no? Ideas nuevas que se nos vienen, ideas locas, pero igual nos gusta jugar con nuestro propio estilo y proponerle algo nuevo a la gente siempre. Yo pienso que esta canción no es la excepción, me gusta de principio a fin, más que nada el mensaje y yo poder transmitir el mensaje de lo que es la canción, la historia de la canción, pues sí. Es un... privilegio para mí que en cada de las canciones que lo hacemos, yo trato de transmitir ese mensaje. Ojalá que así sea. La gente pues ha demostrado mucho cariño a este nuevo tema, muchos buenos comentarios. Uh-huh. Y pues bueno, ojalá que el video también les guste. Ya está ahí el video viene. También, sí, lo estamos moviendo. Oye, qué rollo, ¿quién se aventó con la producción del video? Vi que aún le dieron un cachazo y luego lo cayó el suelo y luego llegó la gorra. Ajá. Sí, ese video no es el oficial aún, el oficial apenas lo grabamos esta semana, hace dos días, pero son videos conceptos que hace la casa disquera para que mientras salga el oficial no se vaya desapercibido, como meterle ahí un concepto o un video lírico para que la canten también a todo pulmón, pero ahí viene el video oficial, ya de hecho hoy vamos a poner un adelanto ahí en nuestras redes. Ajá. Para que vean de lo que se trata. ¡Qué óvole, papá! ¿Qué pasó, Alexa? Tiene una pregunta para ti, Alexa, mi estimado Adrián, a ver. Es que tengo una pregunta. ¿Estás soltero, papi bello? ¿Qué preguntas hacen esas? Esas preguntas son caras. Espérate, Alexa. A mí se me hace que Alexa me trae ganas. ¿Verdad? Yo creo. Sí, toda la mañana estaba así muy, muy, muy cariosa. Que dice, pues de todos modos ya los abrazos son virtuales. Total, el amor virtual puede existir, dice. No, mira, yo te voy a decir una cosa. En el escenario, Alexa, todos somos solteros, bajándonos no respondemos nada. ¡Vamos! Y que no me van a estar grabando por ahí porque... Sí, lo llamas. Y que ahora ni que ni conciertos virtuales te van a dejar hacer, ¿eh? Oye, no, pero la seguridad ahora es de que son los conciertos virtuales, o sea que no hay nada, ningún touch, ¿no? Sí, no hay abrazo, también no hay pellizco, toman la sana distancia, ¿no? Ya no hay aventados de tanga y aventados de brasier y nada. No, eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa. Hablando no de eso. Brasier, ni nada de eso, ¿verdad? No. Hablando de eso, pasa. Adrián, ¿en alguna ocasión se ha visto algo así? O sea, algo medio raro, locochón, que tú dices, ah, caramba, que te ha puesto de color así colorado.
Sí, fíjate que varias ocasiones. Nosotros el sueño de un grupero es que le avienten Un el ataque. chonino, ¿no? El calzón, el eso, cuando alguien, cuando ya pasa eso, uno dice, ya la hice. Voy por buen camino, ya lo sí. Llegué al Y ya canal dio, celestial. y ya ha habido varias ocasiones. Yo nomás voy y se lo cuelgo allá al de la guitarra en el, ahí en el, No ahí para que. Ya sí, te sí, manda sí. Oye, algo. pero por lo menos Diga, esperamos que ahí te mandan. esté recién lavadito, perdóname con todo el respeto, pero por lo menos imagínate si no. No, yo pienso que es una muestra de cariño muy especial del público. Desde siempre ha sido, bueno, de esa manera lo miramos nosotros que estamos acá en el escenario. Pero Sí. han pasado muchas cosas. De repente las muchachas son bien atrevidas y te plantan un beso y tú ni cuentan y esto y lo otro. Y pues así pasa. O sea, Así es pasa, algo si uno que que es artista así de uno. repente llega así como que Ay, ya Conejo ya se quiere hacer, ¿eh? De que uno que es artista. Bueno, si no sabías, Adrián, Conejo y yo somos marido y mujer, ¿no? Entonces te has de No, no, no. imaginar, te has de Imagínate. imaginar cuando de repente, pues, de que vamos a un evento, tenemos que ir los dos juntos. No puede ir Sí, es él que no. solo o yo no puedo ir De sola. repente No, 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 te no, no lo entiendo, dejes. Adrián. Amárralo bien, que no ande de ahí ¿Verdad? de Es que locochón. uno no es las mujeres que de repente son, como dices tú, son muy atrevidas Sí. y uno, pues está aquí, que la algarabía y que esto, que lo otro, de repente, ¡ay, conejo! Ya, no, ¡espérate! ¡Soy prohibido para ti! Pero pues, te quieren besar. Lo puedes creer, Adrián, ¿eh? No, no, Oye, no, a ¿y ti qué tú no has has hecho tocado cuando, la. qué has hecho cuando te plantan un beso, Adrián? ¿Sí se los Pues. respondes o nada más dices nada de piquito de Pues. pollo? No, de repente fíjate que se sacó uno de onda, o sea, no voy a decir que no, pero no, igual no, a mí no me. ¿Cómo sería? Pues pasa lo que No te. me prende, No es dice, como no me que iba a decir, prende. Si dice ah, Chilanga, te estaba muévete del esperando, tema. deja que plante otro yo también. No, tampoco, o sea, nosotros siempre nos gusta respetar al público, pero igual, pues es algo normal, es algo que pasa. De repente, pues, ¿qué puede hacer uno? O sea, en el momento. Pasa y igual me ha pasado, la única vez que me ha pasado que está la línea de fotografías y para las fotos vienen, está pasando y luego pues de repente pasó alguien, la muchacha, y luego viene alguien por acá y me jaló así y me plantó un beso en la boca y yo así, No. espérame. Y dije, ay, canijo, ¿qué pasó aquí? O sea, y luego toda la raza de volar, ya es como la raza, conejo, que empieza de No. volar a chiflar y hijo, eso, a mí me dio un poquito de pena, me dio, pero dije, no, 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 o sea, no pasa nada, pásenle las fotos, ¿no? Pero ella lo hizo como muestra de cariño, a lo mejor ella me lo quiso plantar en el cachete y yo como también, como me hice así, pues se fue un poquito de mala cosa, pero no, o Agarra un poco el sea. labio Pasó, no pasó nada, nada. y Sí, me regañaron porque se dieron cuenta y vamos. no, 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 no te Oye, ¿en creas. la mayoría de los lugares a donde van, vas con domadora o no? De repente sí, hay ocasiones donde llevo a mi esposa a los eventos y pues ella, no, pero ella nunca se ha metido, no, no se mete, no, ella me ha apoyado desde un principio de mi carrera. Y pues la verdad, este es algo que yo le agradezco mucho porque no pienso yo, no sé si así es en todos los lugares, pero a mí, gracias a Dios, me tocó alguien que me apoya al 100% y más. Y pues la verdad es bendecido, ¿no? Porque pues es algo para mí, eso lo llevo aquí en el corazón, significa mucho para mí Sí. que alguien esté ahí al pie del cañón siempre, ¿Qué siempre, hubo? Ya. ¿Qué hubo? Eso Estamos con mi sí. compadrito Adrián. Primera voz de la energía norteña, sigue compartiendo. Mi estimado Adrián, ¿algo más le quieres decir a toda la raza de Austin y ranchos, ejidos circunvecinos? Hombre, mi gente, ustedes no saben el cariño que les tenemos y el agradecimiento por siempre apoyar nuestra música. Desde la primera canción hasta ahorita lo nuevo, se ha visto mucho cariño y ojalá que el nuevo disco que viene el 10 de octubre, pues también les guste. Se los dedicamos igual a ustedes y a todo el mundo que siempre nos ha apoyado. Los queremos mucho, cuídense mucho, mi gente. Yo sé que ahorita los tiempos no son como queremos. Ojalá que nos podamos saludar pronto en diferentes circunstancias. Y bueno, pues los queremos mucho, mucho, mucho apoyo a ti, Conejo Chilanga. Los queremos mucho también. Éxito en su show, como siempre. Gracias, Y gracias. gracias por Gracias. recibir siempre la energía norteña
De la manera que lo hacen, eso se lleva aquí también en el corazón. Así es que les mandamos un fuerte abrazo a ustedes y a todo su equipo. No, hombre, muchas gracias Adrián, que Dios le siga cuidando, le siga guiando sus pasos hoy y siempre, y que le siga llenando de éxito, y también para que sean un testimonio para él, ¿eh? Efectivamente. Adrián, muchas gracias. Un abrazo a todos los integrantes también. Ya sabes, 107.7 acercándote a tus artistas de neta, los Energy Boys, aquí con tu compa Pareja Chilanga. Bendiciones, muchas gracias. Eso.